Bienvenidos a todos al canal y en este vídeo continuaré hablando sobre viajes astrales, el mundo astral, el plano astral y para ello quiero compartir con todos vosotros dos técnicas muy sencillas pero con las que obtendréis excelentes resultados de forma bastante rápida si sois constantes. Y esto también os animará a que sigáis indagando en las experiencias astrales, en el mundo astral y en los viajes astrales. Para comenzar, es importante que limpiéis energéticamente la habitación o el espacio donde os encontréis a la hora de realizar esta experiencia, ya que así tendréis una atmósfera óptima para realizar dicho viaje. Esto lo podéis hacer de diferentes formas, pero algunos ejemplos serían prendiendo una vela blanca, poniendo un poquito de incienso, recitando mantras, rezando algún tipo de oración acorde a vuestra fe y a vuestras creencias. Pero podéis usar el método que vosotros queráis y con el que os sintáis más afín. El momento del día es muy importante, ya que tenéis que estar relajados, calmados y donde no vayáis a tener ningún tipo de interrupción. A mí me gusta más la hora de la siesta o antes de irme a la cama a dormir, aunque prefiero la hora de la siesta ya que los viajes se recuerdan con mucha más claridad los síntomas y sobre todo sois más conscientes y podéis controlar lo que es el viaje. Para ayudaros a relajaros podéis ducharos, bañaros con agua caliente, que esto ayuda al cuerpo a relajarse. Antes de comenzar con las técnicas, os tenéis que tumbar en la cama, relajaros, respirar profundamente. Os aconsejo que vistáis con ropa amplia, no uséis prendas apretadas ya que esto podría dificultar lo que es el viaje astral. Colocaréis las palmas de las manos hacia abajo o hacia arriba con los brazos extendidos, o también otra posibilidad es poner las manos sobre el pecho sin cruzar los brazos. Os relajáis, estáis tranquilos. Y la primera técnica que os recomiendo se llama autoprogramación, que consiste en mandar órdenes mentales al cerebro para salir al astral. Aquí pueden suceder dos cosas: que empecéis a sentir los síntomas del viaje astral que ya expliqué en otro vídeo, o que os durmáis y tengáis un viaje inconsciente. De cualquier forma está bien, porque estáis teniendo un viaje astral y si es la primera vez que lo intentáis, si os quedáis dormidos no pasa nada porque tendréis el viaje astral, lo que pasa que no seréis muy conscientes y no lo recordaréis quizás muy bien. Bueno, para dar esta orden mental al cerebro tenéis que usar una frase de este estilo: voy a tener un viaje astral y lo voy a recordar cuando despierte. Decía esta orden mental una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Si os invade el sueño no pasa nada porque vaya a tener el viaje astral. Y si no, pues empezaréis a sentir los síntomas de doblamiento, no tengáis miedo, porque son síntomas totalmente normales, aunque en principio puedan asustar un poquito, son normales, no os preocupéis. También os aconsejo que tengáis una libreta cerca para que podáis apuntar vuestra experiencia, el momento del día donde, que habéis realizado esta experiencia, la hora, y así ver un poquito la evolución que vais teniendo a la hora de realizar viajes astrales. Es muy importante que seáis constantes, no que hagáis una técnica un día de la semana, dentro de un mes la volváis a hacer, no. La tenéis que hacer de forma constante y así veréis una evolución mucho más rápida y podréis conseguir vuestro objetivo de forma más eficaz y más rápidamente. La siguiente técnica que quiero compartir es el mantra faraón. Es uno de los mantras más famosos y también de los más utilizados. Para ello recitaremos Faraón. Los síntomas son muy intensos y os puedo decir que es una de las técnicas más eficaces. Me gustaría que comentarais en los comentarios vuestra experiencia, si habéis empezado a utilizar estas técnicas y que me contarais un poquito vuestra experiencia. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, compartid. Y nos vemos en el siguiente. Un beso.